Pues nos encontramos una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras. Hoy, amigos, estamos nuevamente en el CEN. Tiene como una semana que estamos aquí. Estamos en busca de robalos de 10 kilos. Bueno, amigos, hoy andamos con la Sarina Team, la original. Alex, Quique, Chuy. Esperemos sacar los robalos chingones, los robalos mamalones. Estamos en esta parte de aquí de un arroyito. Esta calma del agua pinta muy bien el día. Esperemos tener unas buenas capturas. Bueno, amigos, aquí estamos. Sí. Ah, te enredaste conmigo. Chuy, qué pedo, Chuy. No te caigas, coño. Baja la caña, baja la caña. Recoge y baja la caña para que yo la pase por acá, hijo. Pásame la tijera. Pásame la tijera. Acércame la capa que yo lo corte. La tijera y con. Sí. Bueno, de 3 kilos. Ya lo sentí yo. Así se sienten los de 3 kilos. Cálmate. Oye, cállate, el video. Yo sí quiero. ¿Están haciendo allá? No, no puedo hacer. Abusado, ¿eh? Muente la pila. No, todavía, todavía. Todavía, saca la carta, te deja tu red. La red, la red debe de estar aquí. Chingón, Daniel. Quiero papi, el show del video. ¿Quieres que te grabe con la otra máquina? ¿Sí puedes? Ahí te va. ¡Esto, Daniel! ¡Papi! ¿Será que lo calibré? ¿Será que calibré ese señal? ¡Ah, su puta madre! ¡Listo! Bueno. ¿Me ayudas? Sí, dejo. Con todo gusto. Mi caña es capa. Bueno, amigos, chéquense el robalo que acabamos de capturar con nuestro señuelo de la marca Fisherman Pro. Este señuelo es la chilindrina roja, así se llama. Así le clavamos. Chéquense este robalito. Es una machinita, más o menos como de entre 2 kilos o algo por el estilo. Señuelo Fisherman Pro. Pues aquí andamos, amigos. Aquí andamos, estamos pescando con nuestros señuelos. Andamos con la Sarina Team. Chamacos, llegamos al primero del día. Ya se le había ido una Chuy. Chuy se le fue uno que lo vio a Chicón y dijo, nah, eso es para qué los voy a subir. Viene de 10 kilos, puro 10 kilos. 10 kilos, 10 kilos, papi. Bueno, pues aquí seguimos, mis amigos. Chéquense, chéquense el robalito, hermoso robalito. Este hermoso robalito por ahí. Espérame, Chuy, le voy a tomar una foto con ese. Trabajísimo. Chéquenlo bien porque al rato lo van a ver en la palangana, papá. En la fritura. Bueno, chamacos, pues aquí seguimos. Porque estos son los de consumo. Bueno, pues aquí vemos al señor máximo pescador. Aquí está, miren, el señor, la máxima autoridad, el pescabobo. Que dice que robalo. Sí, no, dice, está grandísimo. Dice que robalo. Nada más donde lo jalé, pesaba 8 kilos. La madre, el puro jalón. El puro jalón. Vamos a ver. Curucón. Ah, es robalito, perdón.
Ay, Dios. Robalito, está que le duele, papi. Trata de no lastimarlo al pobrecito. Porque, provecito. ¿La anestesia? Chale, es que se le. Empújala hacia adentro y para arriba. Pip, pip. Pip, pip. Oye, pero ese es un chucumo, güey. Sí, es cierto. Es un chucumite. ¿No crees que está muy tierno, eh? Sí, ¿sabes por qué es chucumite, no? Sí. A ver, ¿por qué? A ver, maestro, explícanos por qué es chucumite. Dime. Dile, dime, papi. ¿Por qué es chucumite? Dile, porque se está comiendo mi dedo. ¡Te voy a comer! No, güey, ve, te voy a explicar. Por la raya esta que no, tiene. No, papi. Ahí te va, espérame, Chuy. La aleta anal es diferente. Es más larga de lo normal. Y las escamas son más chicas. El ojo está más pegado aquí y hacia arriba. Velo. Excelente. Mira la aleta anal, ¿cómo es? Y ve la del otro robalo. Ni por muy grande que está, le llega. Listo, bueno. Es un chucumo. Se va la chucuma al agua. Besito. Pero bájalo, bájalo, besito. Bájalo bien. Y eso es todo, papi. Oxigenarlo y listo su cuadro. Fuga. Vámonos. Y lo agarramos con un... Ajá, con un señor Pitcherman Pro tuneado. Lo tuneó mi compa ahí con sus pinturitas que le hace ahí de buño y todo el pedo. Bueno, vámonos. No hay nada ahí. Ahí no hay nada, no hay árbol, no hay nada. Ya se fue. No ¿ah? Mames. Ya se fue. No mames. No mames, Chucho. ¿Ves qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Se fue, ahí viene, no, Chucho. Aquí viene, güey. Salud para el hombre. Échame la red. Aguántale. Échame la red, Quique. Ya me está. Dalo. No, Quique, no. Pásame la red. Es que está la grande, está caña grande. De ahí. Quita la caña de está grande, está grande, está grande. Está grande. Chuy. Peleando, un robalito. Sube la caña, para la caña. Espera, espera, espera. Va a brincar, se está saliendo el agua del vivero. Apágalo. Chuy. Chuy, peleando su robalito. Dale la vuelta, dale la vuelta. Quítate, Pique. No, párate, papi, hazte por acá. Hazte por acá, hazte por acá, hazte por acá. Hazte por acá, quita tu caña para atrás. Eso. ¡Ay, papi! ¡Ahora sí! ¡Papi! ¡Qué teta! ¡Vámonos! ¡Papi! Cuatro kilitos, cuatro kilitos. Los dos que sacó Kenji. Cuatro kilitos, cuatro kilitos. Así fueron los dos que sacó Kenji. A ver. Chuy. Bueno, amigos, chéquense el robalito que acaba de capturar nuestro amigo Chuy Palacios con un señuelo de la marca Fisherman Pro, el Old School. Ya saben que el Old School es la máxima autoridad de la pesca. Dani, excelente los señuelitos, viejito. Los Fisherman Pro. Los Fisherman Pro. Espérame, vamos. Bueno, amigos, lo vamos a pesar para ver si cumple la talla. 3.5 kilitos es lo que se necesita. Un robalo para llevar para la casa debe ser entre 2 kilos y medio, 3 kilos y medio, máximo 4. Es lo recomendable, ya que de ahí en adelante, de 5 kilos son los reproductores, son los que vuelven a repoblar. Entonces, pues va para allá el robalito. Esperemos tener más capturas. Andamos con los señuelos de la marca Fisherman Pro, el Old School. Y por acá tenemos otro señuelo de la marca Fisherman Pro. Ahorita vamos a poner puros de esos. Y bueno, Chuy. Viento, viejito. Papi. Excelente. Altirísimo. Excelente, los señores. Bueno, vámonos, con mis amigos. Vamos a continuar aquí. Pásame por acá mi caña.
está lindo, no hay nada. Sí. Chuy, peleando un robalito. Se agarró un palo ahí. No hay pedo, ese me... Ya está ahí, jálalo. Dani, papi, tu robalito. Bueno, amigos, chéquense nuevamente otra captura de nuestro amigo Chuy con el señuelo old school de nuestra marca Fisherman Pro. Otra machinita, Chuy. Otra machinita, papi. Excelente, chulada. Bueno, amigos, pues aquí seguimos pescando. Ya nos íbamos y decidimos pararnos aquí en un pesquerito antiguo que conocíamos por aquí y resultó un buen pesquero. Vamos a intentar a ver si sacamos alguno más, y si no, pues ya nos despedimos. ¡Ay! Se le soltó un crampín, ¡no mames! Pero viene, sí. No lo forces. Tráetelo ahí, lo vamos a agarrar el primer envío. ¿Sacando? Sí. ¿Por qué no me acercas, güey? Es que se le fue el primer crampín. ¿Qué? Dale la red, Chucho. ¿Dónde está, madre? ¿Dónde está? Allá, papi, en medio río. Métele, papacito hermoso, precioso. Allá, papi, en medio río, por el árbol. Dale pelante hacia allá, hacia el cayuco. Viene de un hilito, agarrando. Ya la tienes que tener en el agua, papito hermoso. Robalito. Robalito. Eso fue lo que reventó, que sentí. Que reventó. No fue el crampín, porque el crampín viene bien. Amigos, chéquense el robalito que acabamos de capturar con nuestro señor de la Marta Fisherman Pro. Es un robalito, es robalito blanco. Este robalito no se lo vamos a comer, hermanitos, ahorita. En la salida les voy a mostrar ahí. Vamos a ir al espino y nos lo van a preparar nuestros amigos. Deliciosísimo. Seguimos aquí troleando donde agarró nuestro amigo Chuy en este momento. Aquí hay un arbolito por ahí, los que conocen. Pues ahí está la pasada, hermanitos. Bueno, chulada, 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 papis. Bueno, amigos, hemos concluido nuestra jornada de pesca después de algunas capturas que tuvimos por ahí en la mañana, mediodía, la tarde. La verdad es que hoy estuvo hubo poca actividad, pero todo el día hubo pesca. No como otras veces, que generalmente o toda la mañana o toda la tarde o solo una parte de la tarde. Encontramos unos nuevos pesqueros hoy. Aquí nuestro amigo el capitán, que ya sabe que es el capitán de lancha, no es de yate. No es de yate, por si Junior, por lo tanto es un... Es medio interés, medio capitán. Bueno, amigos, pues no me queda más que despedirme. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse si les gustó, déjenme sus comentarios, denle like. Y pues nos vemos hasta la próxima aventura. Chuy, Alex, Kike. Nos vemos, chamacos. Nos vemos. Ayú.